Hola hermosas, ¿cómo están? Si eres nueva por aquí, mi nombre es Cristel y el día de hoy les voy a hacer un video que les debía ya desde hace unas semanitas, que la verdad estaba posponiendo y posponiendo hacerlo, pero hoy dije, ya, hoy se los tengo que hacer porque ya falta súper poquito para que llegue mi bebé Kailani. Faltan unas cuantas semanitas, ya falta menos de un mes, unos días nada más. Y pues bueno, vamos a empezar. Hice unas compras en unas páginas que son chinas, que son muy famosas, que es la página de PatPat y la página de AliExpress. Primero les voy a mostrar una ropita que compré en PatPat. No compré mucha, la verdad, porque quería ver la calidad, quería ver si me gustaba y la verdad es que sí me gustó la mayoría. Y bueno, vamos a empezar. Primero, toda la ropa viene empacada así, en estas bolsitas que son como Ziploc. La verdad están muy, muy padres estas bolsitas porque las puedes reutilizar con muchísimas cosas. Y está muy, muy bonito este vestido que viene aquí. Miren. Es como un color durazno. En la cámara sí se ve rosita, pero es color durazno. Es de 6 a 9 meses. Y vean qué hermoso está. A mí la verdad, esta fue una de mis prendas favoritas. Está un poquito arrugado porque estaba guardado. Y ya tiene varios meses que lo compré. La verdad, la calidad de la tela, no sé si se alcance a apreciar, está muy bien. No está ni muy gruesa ni muy delgada. No transparenta. La verdad, la calidad se me hizo súper bonita. Y el vestido igual está muy, muy hermoso. Y el precio, ni se imaginan. Creo que este vestido, bueno, para empezar, todas las cosas que les voy a mostrar, toda la ropa que yo compré en ese momento, que creo que fue como en enero o en diciembre cuando yo hice esta compra, todo lo escogí de la sección de ofertas de PatPat. En ese tiempo, como era invierno, todo lo que yo elegí estaba en rebajas. Entonces, de todo lo que les voy a mostrar, nada costó más de 170 pesos, que la verdad está súper económico. Este creo que tuvo el costo de 135, no costó más de 150 pesos y la verdad es una ganga porque sí está súper bonito, súper buena calidad y muy, muy barato. Y bueno, las demás prendas ya las saqué de su bolsita y aquí está la siguiente. Este es un conjunto, es un pañalero. Y tiene estos holancitos aquí. Es la talla 70 que viene siendo recién nacido en China. Está muy, muy, muy bonito. Me encantó. Y el pantaloncito es este. Miren. Está un poquito aplastado porque todo estaba guardado. Pero vean qué bonito. Es un mini pantaloncito para recién nacido. De igual forma voy a ver si puedo anexar en el video las fotos de la página con los costos. No sé si todavía sigan apareciéndome el costo al que yo lo compré o ya está actualizada la página con los costos normales. Pero de igual forma yo por aquí se los voy a poner. Este me salió como en 100 pesos creo. Porque como les digo, todo lo que yo compré en ese momento lo agarré de la sección de las ofertas. Bueno, el que sigue es este mameluco que de igual forma tiene holancitos aquí en los hombros. Está súper bonito, es como de este estilo, como manchadito, como deslavado. Está muy bonito, de muy buena calidad también. La verdad es que me encantó. Vean. Y este es de talla 0 a 3 meses. Aunque si viene un poquito amplio, yo creo que viene siendo como para 6 meses. Muy, muy hermoso.
Ok, este que sigue la verdad es que no me encantó. Se me hace como... La verdad la tela es de... Está... no de muy buena calidad. En la foto se veía mucho mejor en la página, pero ya así en físico la verdad es que me arrepentí de haberlo comprado. No me gustó para nada. Miren, es igual un pañalerito tinto con olanes en los hombros. En la cámara el color se ve súper bonito, pero la verdad es que en persona se ve un color tinto deslavado, como si ya estuviera usado, o sea, como si ya tuviera muchas lavadas, se ve cenizo el color. Y en la cámara no se nota, pero sí, en persona sí, sí se ve. Este es talla de 0 a 3 meses. Viene con este pantaloncito, que la verdad el estampado en persona no me gustó para nada. Y transparenta bastante. Como les digo, de todo esto es lo único que a mí no me gustó. Viene con estos listoncitos para hacerle un moñito. Y viene con un lazo para ponérselo a la bebé en la cabecita. Bueno, este que sigue también me super mega encantó. Es un... ¿Qué será? Es como un pañalero, pero con olancito en la parte de abajo, miren. Está divino. La calidad de la tela está súper bonita también. Muy suave, muy bonita. Los detalles están muy, muy bonitos. Este es de 6 a 9 meses. Y sí, miren, por la parte de atrás también trae olán. Está súper, súper divino. Este con unas medias o con unas mallitas se va a ver hermoso. Y de igual forma viene con un lazo para ponérselo en la cabecita a la bebé, hacerle un moñito. De ropa es todo lo que pedí en PatPat. También pedí estas diademitas o tiaras, como les llamen, que de igual forma me salieron súper, súper mega económicas. Esta creo que me costó como 20 pesos. Miren, está muy, muy bonita y está súper pequeña. Esta es para un bebé recién nacido. Está súper, súper pequeña y la verdad está muy suave. Es como de tela de media, para que no le apriete su cabecita. Está muy, muy bonita. Y también ordené esta, que es de estampado como de animal print. De igual forma, es muy, muy suave, muy elástica. Pero esta sí ya viene siendo para un bebé ya más grande. Yo creo que como de un año, porque sí viene amplia. Pero de igual forma, está muy bonita y me salió súper económica. Creo que esta salió como en 30 pesos. Como les digo, voy a tratar de buscar a ver si me salen todavía los precios a los que yo los compré. Y se los voy a dejar aquí en una imagen. Ok, lo siguiente que les voy a mostrar ya son compras que hice en AliExpress. Ya terminé con todo lo que compré en PatPat. Como les dije, compré muy poquita ropa. Y sí pienso volver a pedir, pero por el momento no. Ahorita mi bebé todavía pues no nace y ya tiene suficiente ropa como para cuando nazca. Y ya ven que varían los bebés. Hay unos que están más gorditos, más grandecitos. Entonces ya me quiero esperar a conocerla y ya para poder saber qué es lo que le voy a pedir. Y pues ya saben, las que son mamás me entienden. Bueno, ok. Lo que les voy a mostrar ahorita, como les digo, son compras que hice en AliExpress. Que más que nada, ahorita lo que les voy a enseñar son calcetitas. Muy hermosas, por cierto. Y vamos a empezar con estas de aquí. Vean esta belleza. No, no. Está divino. La florecita es así como tejida. Obvio, está cosida a la calceta y trae su olancito así como de, ¿cómo se llama?
de encaje, así como se usaban antes en los 90s cuando yo estaba bebé y chiquita. Y a mí la verdad es que me encanta todavía ver a las niñas o a las bebés con este tipo de calcetitas. Siento que se ven muy tiernas y que va de acuerdo a su a la moda que debe tener una niña, no como ahora que pues que andan más como unas señoritas. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Como les digo, están súper hermosas. Estas me costaron creo que entre 35 y 40 pesos y tenían envío gratis. Creo, no sé. Como les digo, voy a tratar de buscar en las páginas cuando hice el pedido a ver si todavía me aparece el precio que tiene, que tenía cuando yo lo compré, porque van variando, ponen muchas promociones en este tipo de páginas o ponen envíos gratis y todo eso. Entonces, sí, por ejemplo, todo lo que yo compré, la mayoría era con envío gratis, porque yo a veces me pongo a buscar y a buscar y a buscar hasta que encuentro cosas que realmente me gustan y que están a un muy buen precio. Bueno, como les digo, son estas y compré también unas iguales, pero en color rojo. Vean esta belleza. Están hermosas. A mí la verdad es que me encantaron, me fascinaron, se me hicieron súper tiernas, súper bonitas. Y son, supuestamente son para recién nacidos, son 0 meses, pero no. Este viene siendo yo creo que como de 3 a 6 meses. Están preciosas. Ok. También le pedí un set de calcetitas de 3 pares. Bueno, más bien son tines porque son chiquitas. Son estas de aquí. Vean esta cosita. Estas sí son para recién nacido. Y traen este moñito como de tul con un pomponcito rosa. Ay, están divinas. Como les digo, este es un set de 3. También venía este par de calcetitas blanco con un moñito como rosita. Muy, muy bonito también. Y estas. Estas son grises. Y en la parte de atrás del talón viene este moñito como de gasa con un pomponcito beige. Están súper preciosas. Este set de 3 calcetitas... me costó, si no me equivoco, como 70 pesos. Las siguientes calcetitas que compré son estas grises, de igual forma, súper bonitas. Vean el detalle de este encaje, tiene como pequeños pomponcitos, pero muy pequeños que parecen puntitos. Están divinas, la verdad. Estas son de 6 a 12 meses. Están muy hermosas y pedí también en color café. Estas creo que costaron 40 pesos cada una. Están divinas. Y por último, en calcetitas que pedí por AliExpress, están estas hermosuras que díganme si no son una belleza. Están hermosísimas y estas sí son para 12 meses. Vean esto. Súper llamativas, pero divinas. A mí me encanta. Yo de verdad le voy a colgar a mi bebé hasta el molcajete, no me importa, le voy a sacar jugo. Va a ser mi muñequita. Y bueno, vean, la verdad está súper suave la calcetita, súper bonita. El elástico muy suave como para que no les apriete. Y bueno, esto yo creo que como para invierno, con unos zapatitos y un vestidito, a lo mejor con unas medias. O igual hasta sin medias, o sea, están divinas. Vean esto, no me muero. Ok, siguiendo con las compras que hice, les voy a mostrar zapatitos que le compré a mi bebé, de igual forma por AliExpress, a un costo súper económico, súper económico. Y bueno, empezamos. Para empezar, están estos zapatitos negros con moñito,
que la verdad están súper suaves, son obvio para cuando la bebé no camine todavía. Y son de talla de 6 a 12 meses. Vean qué hermosura. Me encanta. La verdad es que yo me quedé sorprendida con la calidad de las cosas de esta página. Obviamente tienes que buscar bien, revisar las reseñas y todo eso. Y pues sí, encuentras unas gangas porque estos creo que me costaron 50 pesos. Ya con el envío y todo. Súper, súper bonitas. Aparte que yo he tenido bastante suerte porque la mayoría de las cosas no han tardado más de 3 semanas en llegarme. Cuando se supone que duran entre... O sea, depende, ¿no? Puede tardar hasta 3 meses en llegarte las cosas. Ahorita todavía me faltan algunas cositas que le pedí a mi niña, todavía no me llegan. Me faltan como tres pedidos que he hecho de tres cositas. Pero no pasa nada, la mayoría de las cosas ya llegaron. Y no pasa nada porque esas se demoren un poquito más. Bueno, los zapatitos que siguen son estas bellezas. Vean esta hermosura, me muero. Estos son de 3 a 6 meses, son como de piel, color camel, muy muy bonitos, son de 0 a 6 meses, están preciosos, vean, son, trae la hebilla, pero es solamente como por lujo, solamente para que se vea bonito, pero son de velcro. Están hermosísimos, súper suaves y trae suela antiderrapante como si caminara el bebé, pero pues esto lo hace ver de mejor calidad, la verdad. Están divinos. Estos creo que sí me costaron como 100 pesos, pero créanme, vale la pena. Y le voy a pedir más. Están divinos. Bien. Bueno. Los siguientes son estos zapatitos rojos de charol. Estos sí creo que me costaron como 40 o 50 pesos. Estos son de 6 a 12 meses. De igual forma están súper, súper blanditos. Muy, muy bonitos. A mí me encantan los zapatitos de charol en los bebés. Y pues la verdad es que sí, sí me gustaron bastante. Y como les digo, el precio es súper económico. ¿Qué más puedes pedir? Los zapatitos que siguen venían en un set, pero bueno, ahorita les muestro con lo que venían porque les voy a enseñar también tiaras que he comprado por AliExpress y ahí vienen. Pero sí, son estos zapatitos preciosos color mostaza, me encantaron, vean. Son como de tela es una tela muy suave, como algodón. Están súper bonitos, de igual forma son de velcro. La parte de abajo, la suela es de tela. Y están preciosos. La florecita viene así como resaltada, como rellenita, pachoncita. Muy, muy bonita. Y bueno, estos zapatitos no los compré en AliExpress, pero ya que andamos por aquí se los voy a mostrar. Los compré en Liverpool. Y bueno, para empezar son estos, son de la marca Mon Caramel, son unos conejitos, están súper, súper bonitos, conejitos, ositos, no sé qué sean, pero están divinos, son como un color lila metálico. Y estos también son de la marca Mon Caramel, los compré de igual forma en Liverpool, son de mezclilla, como con un holancito en la parte de enfrente. Y los dos pares son de 0 a 3 meses. Son muy pequeñitos, miren. Y de zapatos son todos los que tengo. Bueno, siguiendo con las compras que le hice a mi princesa, vamos a empezar con los moños y las tiaras que le compré. Le compré este set de moños que son como para... pues para bebecita chiquita que casi no tienen pelito. Miren, ay, ¿cómo les muestro?
Ok, vienen varios de varios colores, ¿no? Se los voy a enseñar de uno por uno. Viene este amarillito y viene con un clip para ponérselo en su cabellito. No sé si se alcance a apreciar. Son súper, súper pequeñitos. Ay, ya me la imaginé con una palmerita así y ponérselo aquí. Ay, ya la quiero traer hermosa. Sí, viene también este rosa. Viene este como color durazno con lunarcitos. Este azul con lunares también. Otro azul liso. Viene este rosita con corazoncitos como color aqua. Muy bonito. Rojo. Rosa con corazones amarillos. Lila. Y otro amarillo con puntitos blancos. Este set venían todos juntos y me costaron, creo, si no me equivoco, 50 pesos o menos. La verdad, súper mega barato, como les digo. Ok, también le compré estas tiaras que la verdad están preciosas. Cada, aquí son dos sets. Por ejemplo, estos moñitos que son iguales venían juntos y estos venían juntos, pero yo los puse todos en el mismo cartoncito para no tener como que tanta cosa. Y bueno, vean, la verdad, muy buena calidad, extremadamente suaves, es lo que más me gustó. Déjenme les enseño. La tela de la tiara es como de media, entonces estira muchísimo, muchísimo, y no le va a apretar su cabecita, que es lo más importante, porque a veces es súper incómodo traer cosas en la cabeza, y más cuando pues eres un bebé. Imagínate que no puedes decir, mamá, me duele, luego ahí andan llore y llore, o se las jalan o así. Bueno, entonces sí, todas las que yo le pedí, casi todas, solamente creo que una o dos no, son de este material, que son súper, súper flexibles. Y miren, vean qué hermosura. Este cafecito, esta florecita hermosa como de tul. Esta es igual que esta, es como tela como de media también. Este moñito. Ay, esta florecita, vean qué hermosura. Y esta me encantó también. Esta se me hace que se ve súper nice, súper bonita. Me encanta. Y sí, el set de estos tres, de los del rosa, el azul y el amarillo, si no me equivoco, costó 50 pesos. Y el set de el moñito, la florecita, el moñito, esta florecita y esta florecita, sí salió un poquito más caro, pero no más de 100 pesos. O sea, súper mega barato. Oigan, yo hablando de pesos, y muchas de ustedes me ven y no son de México. La verdad, pues no sé cuánto sea el valor de la moneda en su país, porque yo sé que me ven algunas de El Salvador o de República Dominicana, de Estados Unidos. Entonces, pues sí, como quiera yo les voy a dejar, como les digo, voy a tratar de poner aquí la información en una imagen, y pues ya pueden ahí ver más o menos lo que equivale en pesos a su moneda nacional. Y bueno, seguimos. También compré estas hermosuras, que el set de estas florecitas preciosas que están aquí, venía esta, esta y esta, que como les digo es del mismo material que la otra, es de tela como de media, y estas de encaje, esta y esta, venían en el set junto con estos zapatitos. Si se fijan, la flor de esta tiara hace juego con los zapatos, y esta de aquí también hace juego el color con los zapatos. Entonces esto venía junto. Y estas, de igual forma, creo que costaron como 60 pesos mexicanos.
y el set de las tiaras con estos zapatos, creo, si no me equivoco, costaron como 120 pesos más o menos. Y sí, vean qué hermoso. La calidad de todas está súper bonita. No vienen ni pegosteadas de silicón, ni traen hilos colgando, ni nada de eso. La verdad es que viene muy bien, muy bonito. Estas vienen, las perlitas de las flores vienen cosidas, no vienen pegadas. Está súper bonita la calidad. La verdad, a mí me encantó y sin duda voy a pedir más. De hecho, las tres cosas que les comento que me hacen falta que me lleguen son sets de tiaras de colores vibrantes como azul, amarillo, verde, naranja. Quiero tenerle de todos colores y sabores porque, como les digo, va a ser mi muñequita de carne y hueso y tiene que andar como una reina mi bebé siempre. Quiero tener todos los moños del mundo, de todas las texturas que existan. Y pues sí, la verdad es que están súper bonitos y económicos. Y ya para terminar este video de las compras que hice en tiendas chinas, está este paquete que la verdad es que no se puede apreciar muy bien. Pues así van a decir que es esto, pero es un mosquitero como con capucha, con forma de... ¿cómo les explico? Como de la punta de la carpa de los circos y que cae de por los lados el mosquitero. Es para la cuna. Voy a poner una foto por aquí para que puedan ver cómo se ve, pues ya armado. Porque no, aquí no viene imagen. Pero sí, chicas, la verdad es que de muy, muy buena calidad. No se ve para nada corriente la tela. Muy, muy bonita. Ya que esté armado, yo pienso que este fin de semana mi papá viene y me va a armar las cosas que necesito armar, como la cuna, cómo poner esto y así. Entonces, ya que esté puesto, yo se los voy a mostrar, pero quiero que vean la calidad. La verdad es que está muy buena, muy bonita la calidad de la tela y todo. Entonces, sí, la verdad, me salió muy económico, creo que me costó como 900 pesos o poquito menos de 900 pesos y está divino. Como les digo, aquí les voy a poner la foto, si es que no se las puse ya, ya las han de estar viendo, me imagino. Y pues sí, chicas, esto fue todo. La verdad es que yo al principio tenía un poquito de miedo de hacer este tipo de compras. Hacía mucho tiempo yo había comprado cosas por AliExpress. En PatPat fue mi primera vez y sí me gustó. Nada más no me gustó un trajecito de todo lo que he comprado a China. De ahí en fuera, todo me encantó. Entonces, sí, les recomiendo que se animen. Están súper bonitas las cosas, muy, muy económicas. Y no son cosas que veas aquí, que le veas, o sea, a todo el mundo. Que no es como muy comercial aquí en México. O sea, que lo ves en todas las bebés, en todas las niñas. No es algo muy común porque, pues sí, pues son cosas de China. Entonces, están súper bonitos los diseños. A mí me encantaron, me fascinaron. Y la calidad también está muy bonita. Solamente les recomiendo ver bien en las reseñas que, o sea, las reseñas de las personas de ya, como que ya les llegó, que ya compraron, si lo recomiendan o no lo recomiendan. Y pues sí, las invito a que se animen. Está muy bien comprarlo. A veces sí se tardan un poquito, como les digo, pero pues si lo vas haciendo con tiempo, como yo la verdad desde que tenía como 3 o 4 meses de embarazo, yo empecé a comprar cosas para mi niña y poco a poquito no se siente también el gasto. Además de, como les digo, está súper, súper económico. Y pues bueno, chicas, ya aquí voy a dejar el video. Las quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos. Tengan un poquito de paciencia, ya estoy a punto de parir. Entonces, las quiero mucho, les mando las mejores vibras, bendiciones y que Dios las bendiga. Hasta luego, bye.